Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo algunas recomendaciones para empezar a leer novela histórica, así que sacad papel y lápices porque hay muchísimos libros y de la mayoría de ellos no he hablado todavía en el canal. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar un poquito de novela histórica, que es un género que yo en mis años mozos consumí bastante y que hace mucho tiempo que no toco, y que entiendo que es un género que puede resultar un poco apabullante, porque además son libros como muy largos y es un género como muy grande que abarca mucho, entonces puede resultar un poquito agobiante. A mí es un género que me encanta, lo considero, ya os digo, entretenidísimo, y hoy os traigo 5 claves para empezar a leer novela histórica y algunas recomendaciones. Mi primer consejo y la primera clave que os doy es que no os agobiéis con el número de páginas, y es que parece que los autores de histórica se han propuesto que sus novelas no sean nada cortas y son tochos considerable. Una novela de literatura histórica corta puede tener fácil 500 páginas, eso la corta, pero yo en este apartado os traigo 2 recomendaciones que a mí me encantaron, me gustaron muchísimo, son muy buenas para ir introduciéndose en el género y son bastante cortitas. Una es La joven de la perla de Tracy Chevalier, que nos va a contar la historia de cómo Johannes Brenner creó el cuadro de La joven de la perla. ¿Cómo era la vida en el siglo XVII? A mí es una novela que me gusta mucho porque, siendo una novela cortita, es una novela que capta muy bien la vida doméstica, la vida de lo que era el servicio doméstico en aquella época y cómo se vivían las casas en aquella época. Y sobre todo me gusta también porque normalmente asociamos la novela histórica con la novela con guerras, con ciertos acontecimientos políticos, y la historia también abarca el momento en el que se escribió una canción, una sinfonía, se escribió un libro o se creó una pintura y una obra de arte tan famosa como este cuadro. Así que este libro os lo recomiendo mucho y es súper cortito. La segunda novela que me gustaría recomendaros es Los Borgia, de Mario Puzo. Es una novela que me encantó, es altamente adictiva, es muy cortita y nos va a contar la historia de los Borgia, que para mí pues son la primera familia de mafiosos de la historia. Y es que esta novela tiene de todo. Tiene sexo, traiciones, traiciones políticas, intrigas religiosas, políticas, asesinatos, envenenamientos, incesto. Es que hay de todo. Es una novela altamente adictiva. Cortita, tendrá como unas 300 páginas y se lee de un tirón. El siguiente punto, la siguiente clave de la que me gustaría daros es bastante obvia, pero bueno, es que escojáis un periodo histórico que os guste mucho o un personaje histórico que os guste mucho y que busquéis novelas que hablen de él o que hablen o que se ambienten en ese periodo histórico. En este sentido, ya sabéis que a mí, si hay un periodo histórico y un país que me encanta, es China. Me gusta muchísimo. Este año he leído Cisnes salvajes, que ya sabéis que es todo un paseo por la historia de China, pero en este apartado, por ejemplo, me gustaría recomendaros La ciudad prohibida de An Cheiming, que es un libro que me encantó, que se lee rapidísimo y que es altísimamente adictivo, y que se va a ir al siglo XIX y nos va a contar, se va a ir a la China imperial y nos va a contar la historia de la última emperatriz de China, de cómo una mujer que era la hija de una familia de aristócratas pasó a ser concubina y terminó siendo la última emperatriz de China. Es una novela entretenidísima y que si os interesa un poco ese periodo histórico y este país, os va a encantar. Y en cuanto a personajes históricos que a mí me gusten, a mí me encantan los piratas. No sé si lo he dicho alguna vez aquí en el canal, pero me encantan los piratas. Y me dio una época la ventolera de leer pues todas las novelas de piratas que cayeron en mis manos. Esta es una de mis favoritas, es Lady Pirata, y es la historia de Mary Read, una de las piratas más conocidas de la historia. Ojo si os interesa este libro. Este libro es un libro con final abierto, ¿vale? Se publicó en España primero este libro, que era Lady Pirata, y luego se sacó un volumen que se llama Hija del Mar y que abarca esta primera parte y la segunda. Así que si os interesa leeros esta historia, iros a comprar el volumen que se titula Hija del Mar, que es el que abarca las dos partes, porque ya os digo que este tiene final abierto, y que es la historia de Mary Read, que es una pirata, es una de las piratas más conocidas de la historia. Es una mujer que tuvo una vida fascinante, es una novela entretenidísima, y os voy a dejar por ahí una reseña que de este libro hizo Rolly en su canal, que es una reseña maravillosa. Es un personaje histórico que a ella le encanta y es uno de los mejores vídeos que he visto yo en BookTube en todo el tiempo que llevo consumiendo BookTube. Es un vídeo maravilloso y que merece mucho
muchísimo la pena. La tercera clave que me gustaría daros es que busquéis un autor que sepa combinar muy bien los datos históricos con la narración y con la historia que está contando, porque sí que es verdad que hay autores de histórica que son un poquito aburridos. En este sentido, a mí me gustaría recomendaros a Matilde Asensi. Hace muchísimo que no leo nada de Matilde Asensi, pero hubo una época que me dio por leer todos sus libros. Tengo aquí Todo bajo el cielo, que está ambientado en Japón, que es una novela que me encantó y que es entretenidísima, pero La ciudad prohibida es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. La trilogía de Martín Ojo de Plata es una maravilla, y es que Matilde Asensi te da una lección de historia en cada libro y tú ni te enteras. Pero es que ni te enteras. Las tramas son tan interesantes, los personajes son enganchan tanto, no sé, los libros tienen tan buen ritmo que ella va dando datos históricos y tú te los vas tragando y ni te enteras. En este apartado también me gustaría recomendaros un libro que es aquí bastante clásico del canal, que es La luz de la noche, de Graham Moore. Y este libro está un poco a caballo para mí entre la histórica y la novela de misterio. Es un thriller, es la lucha jurídica por la patente de la bombilla eléctrica. Todos los acontecimientos que se cuentan en el libro son verdad, pero están dramatizados, ¿no?, para hacerlos un poco más entretenidos. Y es un libro apasionante, y es un libro que es entretenimiento puro. En este caso nos vamos a ir al Nueva York de los años 20 y la ambientación es maravillosa. Ya os digo, todo lo que se cuenta en torno a la creación de la bombilla es interesantísimo, y conocer a los inventores es divertidísimo, y es que es un libro que he recomendado aquí hasta la saciedad. El año pasado fue de mis libros favoritos y os lo recomiendo un montón. La cuarta clave que me gustaría daros es que si os abruma un poco el libro de histórica, cojáis un autor que trabaje con la ambientación o sitúe muy bien en el periodo histórico que está tratando, pero que use personajes ficticios. En este apartado me gustaría recomendaros la novela El Salador de Caballos, que es un paseo por toda la España medieval, porque vamos a seguir al protagonista desde que es un niño hasta que se convierte en un adulto, y a través de ese personaje, de Diego, que es el protagonista, que es un personaje ficticio, vamos a conocer no solamente la historia de la España medieval, sino cuáles fueron los orígenes de la profesión de veterinario y cómo se fue desarrollando a lo largo de ese periodo. Es una novela que me encanta, es un tochal considerable, pero es una novela que para mí merece la pena. Y un clasicazo en este apartado son Los pilares de la tierra. Es otra novela histórica, edad media, pura y dura, la construcción de las grandes catedrales a partir de una serie de personajes y de una serie de familias ficticias e inventadas. Es un clasicazo de las novelas históricas. Que en es un clásico de la novela histórica, es un tocho, pero la verdad es que es un libro entretenidísimo y que merece mucho la pena. Y la siguiente clave que me gustaría daros es que aquí escojáis un poco al autor en función de lo que os guste más. Podéis coger a un autor de novela histórica pura y dura y que solamente trabaje ese género, o podéis coger a un autor que sea más multidisciplinar y que sea capaz de trabajar en otros géneros y que trabaje también otros géneros. En este sentido, me gustaría recomendaros al que para mí es el escritor de novela histórica. El que para mí es el escritor de novela histórica por excelencia, que es Valerio Massimo Manfredi. Es historiador, es arqueólogo, es experto en topografía antigua, es profesor de universidad y es el escritor de histórica. Me encanta este hombre, escribe súper bien, sus novelas son una maravilla. Aquí tenéis El Imperio de los Dragones. Si os gusta Alejandro Magno, tenéis su trilogía de Alejandro Magno, que es una maravilla. Pero este es un autor de histórica, histórica pura y dura. En el otro bando me gustaría recomendaros a Albert Vázquez, que es un conocido aquí del canal por sus novelas Hambre a Borbotones y Monstruoso Corazón Ardiente, que no tienen nada que ver con la histórica, pero este hombre es experto en el siglo XVIII español, experto en las guerras hispano-apaches y experto en la figura de Blas de Lezo. Así que si queréis leerle, podéis leerle tanto en novela negra como en novela histórica. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os hayan gustado mis recomendaciones, que me dejéis en comentarios las vuestras. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.